sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera. Bueno, primera carrera de la tarde. Ahí está Santita, señores, aquí en Bellavista. Thank you.
Bueno, señores, finaliza esta segunda carrera. Ahí está Travesura, señores, ganador de esta segunda carrera, segundo sembrador. Carrerón, señores. Ahí vamos a Verdugo y Cardenal. La pelea fue en los 300 metros en el disco. Un enorme trabajo para el Fotosar. Vamos a ver. Nosotros lo vimos mejor a Cardenal, pero bueno, vamos a ver. El Fotosar, gran trabajo para Peluca aquí en Bellavista. Bueno, señores. Acaban de dar el fallo oficial. Dieron puesta la carrera entre Cardenal. Bueno, señores, acaban de dar el fallo oficial. Dieron puesta entre Cardenal y Verdugo. Hay disconformidad con el fallo. Bueno, la gente apenas dio el fallo, bueno. Así que puesta la carrera, señores, entre Cardenal y Verdugo. Bueno, señores, hemos comprobado el fallo oficial. Puesta fue la carrera. Así que el único que puede definir esto es el Fotosar, señores. Pudimos cerrar la foto, así que bueno, ahí está la carrera puesta entre Verdugo y Cardenal. En Sensei tenemos la oferta que buscas. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por padrillo FUTDAR temporada 2015. FUTDAR, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia. Todo.
Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, venta y colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, esquina Corrientes. Basigalupo Hermanos y fábrica de premoldeados esquina rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol. Entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03-777-460-839. Esquina Corrientes. Señores, el clásico de Potrillos se quedó el 9 de julio de la mano de Pirulo, señores. Ahí está en pantalla, señores, este Potrillo. Bueno, una carrera muy fácil, aparentemente sin pegar. Ahora vamos a ver que nos comente la monta. Ahí está Pirulo, señores, de 9 de julio. Bueno, señores, ahí dieron el fallo oficial. Pirulo, entonces, el ganador de este, como lo hemos ya anunciado nosotros. Señores, se viene el clásico fin de año y vemos a Meliño, señores, al cuidado del gringo. Ahí ya hizo su paseo, se viene el clásico. Y viene la Vicky, señores, esta yegua al cuidado de Marcelo Romero. Ahí está mi rey, señores, el caballo local. Ahí están los tres presentados, señores, se viene el clásico fin de año aquí en Bellavita. Bueno, estamos con la gente, con la barra de Pirulo, con esta gente, bueno, muy contenta, ¿no? Cerrando un buen año. Así que con este clásico de Potrillos, bueno, se ha hecho acreedor, por supuesto, una ventaja muy buena, ¿no? Bueno, aparentemente sin pegar también. Sí, una carrera muy fácil, aparentemente. Fue una suelta muy buena, un desarrollo espectacular, así que, y bueno, y en el disco ni que hablar, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy orgullosa del potrillito. Aparte, bueno, un festejo enorme entre ustedes, ¿no? La barra grande. Sí, la verdad que sí. ¿De dónde son? 9 de julio. 9 de julio, vieron toda una barra grande, ¿no? 9 de julio, de Chaco. Gente de Córdoba, ¿no? También, sí. También. Vieron justamente a apoyar a este potrillo. Exactamente, sí, sí. Seguramente la gente que no pudo venir se perdió esta victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, la despedida de año. Le vamos a dedicar seguramente a aquella gente que van a estar viendo el programa Esquina Turf.
Bueno. ¿A quién le podemos dedicar? A todos los que aman esta pasión, que es lo más lindo de todos los domingos. ¿A la familia? A la familia especialmente, sí, sí. ¿Al novio, al marido? Al marido, mi marido. Bueno, hasta entonces, ¿el marido está acá? Sí, sí, sí. Felicitaciones a ustedes, ¿eh? Gracias. ¡Ah, muchachos! Propietario, los 280 de la Vicky, ¿quién me dijo? ¡Ah, los 280 de la Vicky! ¿Quién me dijo los 280 por la Vicky? ¿Te gusta uno más, Marcelito? 4-4-280, los 280 de la Vicky, vamos rapidito. ¡Ay, los 280 de la Vicky! Mejor que acá no van a jugar ni un lado, papá. Los 280 de la Vicky me faltan, vamos rapidito. ¿Tu nombre? Mira, ponele los 280. Los 400 de Meliño, ponele al propietario los 400. Se va el lucero y el alba lo llama el sol. Ya te diste la peonada pa' empezar la marcación. Tenderas que asustados se alborotan el corral y una flor roja en el anca va prendida un zapucar. Gancho, rincón, la maloya, orgullo del Tarahui, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní. Fermina la patrona junto al gurí regaló. Esta chacho el hijo bueno, sangre de toro y arón. Pérez se aferra a su cuerpo de capataz y es machazo pa' la yerra ya en la estancia. Se va el lucero y el alba lo llama el sol. Un carrerón, señores. Este clásico fin de año. Espectacular carrera. Bueno, toda la gente, uno festeja de Meliño, otro festeja la Vicky. Bueno, nosotros vamos a esperar el fallo oficial del Photoshop. Pero vamos a ver. Puede ser que no. Que nos guste la yegua, pero vamos a ver. El fallo oficial de Photoshop, nosotros vamos a ver. El gran trabajo de Peluca Photoshop, vamos a ver. La pelea fue entre Meliño y la Vicky. Ahí viene Meliño, señores, con la monta de Nené. La pelea fue con este caballo, la yegua arriba. Bueno, señores, ahí está la Vicky. Ahí está la Vicky, la yegua entre los dos caballos. Al cuidado de Marcelo, ahí está. Al cuidado de Marcelo Romero. Y con esta gran monta, señores, que vino especialmente de Buenos Aires. El Chiqui Roa. Ahí está. Ahí está Chiqui Roa, señores. Especialmente a correr a la Vicky. Ahí vino, ahí está toda la gente. La hinchada de esta gran yegua, pero por supuesto vamos a esperar el fallo oficial, como tiene que ser, como siempre. Ahí está. Bueno, señores, una sorpresa para todos nosotros, para la gente que estaba acá. Dieron el fallo oficial, la comisión, porque bueno,
no puse, pudo sacar la foto, según el Photoshop salió borrosa, por lo tanto, bueno, los organizadores dieron puesta a la carrera. Bueno, dejo a criterio de todos ustedes las imágenes que van a ver por Esquina Turf. Bueno, señores, le quiero recalcar que estoy, bueno, yo estaba a un metro del Photoshop, atrás del Photoshop, a un metro, así que bueno, de ahí ustedes pueden sacar las conclusiones. Bueno, señores, está ya Goyano en la cancha con la monta de Nené. Ahí ya está la pista, señores. Se viene el clásico mano a mano. Ahí está Goyano, el caballo de cabeza. Como siempre, la monta de Nené. Y acá está Troya, señores. Este caballo de Solari. Ya están en la pista los dos competidores de este clásico mano a mano. Recordemos, son 300 metros de la distancia. Ya ahí están los dos competidores ya para este gran clásico mano a mano aquí entre Goyano y Troya. Andate más allá, negro. Correcto, Daniel. Quédate quieto. Ahí está por dar el fallo, señores. Ahí está, dio el fallo oficial, ganador Troya, una victoria tranquila. Ahí está la gente de Solari, le mandamos un gran saludo a la gente de Solari, fíjense lo que es. ¡Vamos, Troya, viejo! Hace minutos lo hemos felicitado a uno de los dueños porque el buen estado que tiene este caballo, así que bueno, seguramente para la foto del Fei, ahí está. Ahí fue el grito fuerte. ¡Vamos, Troya! Bueno, Rubén Gómez, bienvenido a aquí Club Hípico Bellavista, bueno, y llevándose el clásico para Solari, ¿no? Exactamente, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Y bueno, una emoción terrible, ¿no? Porque corrimos el clásico y pudimos ganar una carrera que en la jugada se veía que nos llevaban 10 a 1. Y bueno, eso es lo emocionante, que termina ganando el caballo. Y bueno, la felicidad para mi familia, para mi papá, mi hermano, que hacen el esfuerzo de tener este caballo y que en familia damos de comer, ¿no? Y estamos, Como se dice el dicho, ¿no? Los pingos se ven en la cancha. Los pingos se ven en la cancha. No en la pizarra. No en la pizarra, exactamente. Los pingos se ven en la cancha. Y bueno, la felicidad, como le digo, para toda mi familia, para la gente de Solari, que vienen a acompañarnos. Y bueno, y para usted que nos entrevista, muchísimas gracias para hacernos conocer, ¿no? A través de esta... de este canal, ¿no? Bueno, para mí, en nombre de Esquina Turf, agradecerle, bueno, y darle la bienvenida acá a Hípico de Bellavista, y bueno, y ojalá que tenga un buen año, el mejor seguramente, que tenga un enorme futuro tiene Troya, ¿no? Y bueno, y seguramente con el cuidado de ustedes mejor, ¿no? Y bueno, señor, muchísimas gracias por las palabras que me dice, y bueno, un feliz año para usted, para todos los televidentes, y bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.
Tony, bueno, una victoria amplia, ¿no? Una victoria tranquila, haciendo un broche de oro hoy aquí en Bellavista y ya cerrando también el año, ¿no? Y bueno, este hermoso año que tiene Troya, ¿no? Sí, la verdad que, antes que nada, muchas gracias por la entrevista a Esquina Tour. Estoy muy contento, emocionado, porque la verdad que a lo largo del año este caballo nos ha dado muchas satisfacciones y es lindo correr esta carrera porque nosotros que venimos de lejos y sabemos el sacrificio que es venir a correr acá en una cancha muy importante y que hay caballos que corren bien y nos gusta más que nada cuando nos llegan en la fija y ahí parece que el caballo demuestra y corre, por eso estamos agradecidos y contentos con el caballo. Como siempre digo, ¿no? En estas pistas acá se demuestra el trabajo enorme que tiene todo un equipo y bueno, y toda la gente que ayuda en el estudio y bueno, y seguramente después de estas victorias uno analiza y dice un buen trabajo hicimos en equipo. La verdad que sí, déjame agradecer, yo prácticamente no estoy casi con el caballo, pero los que están conmigo con el caballo son mi hermano y mi papá y otros chicos más, así que la verdad el agradecimiento para todos ellos. ¿Estás emocionado, no? Sí, la verdad que sí. Es una buena persona, esa emoción, por supuesto, bueno, y seguramente aquellos también que les gustan estos clásicos y les gustan los caballos, se emociona cuando los pingos demuestran lo que mueve las patas en la pista, ¿no? La verdad que sí, porque nosotros prácticamente hacemos esto por un hobby, nos buscamos enriquecernos con esto y es la pasión que tenemos, solamente buscamos el triunfo y bueno, cuando los caballos ganan es una emoción muy grande. Así que muchísimas gracias y déjame agradecer también a Emilio de Sena, que es una persona que siempre está con nosotros, que anda por todos lados, la persona que nos transporta, así que mi vecino encima. Así que muy agradecido para todos, es un equipo chiquito, pero somos bastante unidos, así que muchas gracias. Bueno, feliz año para vos y ojalá y Dios quiera un futuro enorme para Troya. Gracias igualmente y saludos para Emilio, bueno, sos el tener el privilegio de transportarle a este animal, ¿no? El transporte siempre el transporte que es mi vecino y me gusta también la carrera, me gusta bueno, mucho la carrera. Bueno, a cualquier caballo. Yo siempre le llevo a ellos nomás, sí. Así que ¿te fuiste a Curuzú también? También. Sí. No fui a Curuzú yo, fui, no pude ir, pero siempre le llevo a todos lados y cuando le llevo tienen suerte de ganar la carrera, pues siempre que vienen conmigo. Bueno, así que vos sos el de la cábala entonces. Emilio, ojalá que tenga un buen año, así que para todos ustedes, felicidades y bueno, ojalá un saludo enorme para la gente de Solari. Gracias. Bueno, nos encontramos con la gente también de San Roque, que tuvimos el privilegio de estar ahí en un momento, así que le queremos dar la bienvenida acá, por supuesto ya terminó la carrera, pero bueno, son amigos, así que es un placer. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor. No fue el de la carrera, pero bueno, nos ganaron, pero bueno, tuvo la posibilidad de compartir. Y sí, nos vamos un poco seco, pero no importa, acá lo importante es competir. Sí. Bueno, viene de San Roque, ¿a quién le podemos mandar saludos en estas días de fiestas? Y bueno, a todos los sanroqueños, especialmente a mi familia, mi señora, a mi hija. ¿Te puede nombrar, por favor? Mi señora Rosa, mi hija Cintia, Yanina, y acá todos los secos estos, Chocli, Isaía, Martín, Nico. Bueno, ¿cómo te llamas? Isaía. Isaía, bueno, un saludo seguramente para quién. Un saludo para mi mamá y para mi hermana. ¿Tu novia? Para mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Karen. Karen, bueno, acá te manda Karen, te mandamos un gran, de parte mía le mando un saludo, ¿no? Y bueno. Bueno, señores, de esta forma nosotros nos vamos despidiendo de ustedes, espero que les haya gustado este programa, desde aquí de Bellavista, del Club Hípico de Bellavista, nosotros nos estamos despidiendo de ustedes. Ojalá que les haya pasado muy bien, nosotros nos vamos como siempre, con el corazón llevando un montón de amigos, en toda pista que estamos, así que señores, de esta forma nos vamos despidiendo de ustedes, ojalá que tengan un buen año, que pase seguramente con la familia, nosotros aquí nos despedimos. Hasta el año que viene, si Dios quiere, el nombre de Esquina Tour, felicidades. Depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50.
de reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera.